¿Quién está llegando la de Inés? Ah, pero es. Es la que está en el Outlook. No, es Samantha. Voy a streaming, ¿vale? Sí. Listo. Buenas tardes nuevamente para todos. Muchas gracias a aquellos que se han mantenido conectados aquí en Pintando Colombia. Este es un evento virtual organizado por Acopinturas, el gremio colombiano de las pinturas y los recubrimientos. Para cerrar este primer día cargado de charlas técnicas muy interesantes para nuestro sector, nos acompaña el equipo de nuestros pares en México, la Asociación Nacional de Pinturas y Tintas, ANAFAPIT. Con la charla, oferta de valor, ANAFAPIT, Agenda Técnica 2024, y ¿quieres conocer cómo importar pinturas a México y cumplir con las regulaciones técnicas? Los conferencistas que nos acompañan son José Manuel Acosta y Emeterio Mozo. José Manuel es ingeniero químico, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es gerente técnico en ANAFAPIT. José Manuel cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de pinturas y recubrimientos, desempeñando cargos como gerente técnico, atención al cliente, recomendaciones de productos, especificaciones, inspección de recubrimientos, ventas técnicas, atención a grandes proyectos en firmas y despachos de ingeniería y arquitectura. Por su parte, Emeterio Mozo es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en administración de las telecomunicaciones por la misma institución. Actualmente, ocupa el cargo de gerente de estándares y cumplimiento regulatorio en ANAFAPIT, en donde trabajan iniciativas y estrategias para desarrollar y consolidar el marco normativo de la industria de los recubrimientos en México y la región, a favor de los asociados del gremio ANAFAPIT. Tiene más de 14 años de experiencia en temas de cumplimiento de normas y su impacto en el comercio internacional. Fue enlace con la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y ha presidido distintos grupos de trabajo de normalización del sector de la manufactura ligera. También ha participado en reuniones de organizaciones como la ISO, Comisión Electrotécnica Internacional ISE y el Códex Alimentarios. Actualmente participa como ANAFAPIT en las reuniones del Consejo Mundial de Recubrimientos. Antes de dar inicio, recuerden que las preguntas las pueden realizar a través del chat y al final las realizaremos a nuestros conferencistas. Si queda alguna pregunta sin respuesta, se contestarán a través del correo electrónico. Sin más preámbulo, le damos el paso a José Manuel y a Emeterio con la presentación. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y pues iniciaremos con nuestra presentación como ANAFAPIT, en el cual les hablaremos de que ANAFAPIT pues está a punto de cumplir 80 años. Y esos 80 años, pues bueno, han sido muy fructíferos para la asociación y en estos pues tenemos al día de hoy el 80% de fabricantes de pinturas y tintas en México que son nuestros agremiados. Y muchos de ellos, pues hablemos que en un 90% estamos hablando de que son pymes, son pequeñas y medianas empresas y pues todos ellos muy activos en el progreso de México. ¿Qué es lo que hacemos en ANAFAPIT? Pues es representar propiamente a los asociados ante las autoridades y otras cámaras industriales. Tenemos el Comité de Desarrollo de Estándares, tenemos capacitación constante en tecnología e innovación. Esto, tenemos distintos eventos a lo largo del año que les iremos platicando como diplomados, webinars, jornadas, tenemos LACs también, tenemos algunos seminarios y también tenemos mucha participación con las cámaras y asociaciones industriales en las cuales pues representamos a nuestros socios, pero también tenemos la representación con el gobierno federal y en los que cuales también participamos intensamente con ellos y con algunas asociaciones internacionales como esa en este caso que participamos con Acroplásticos. Como área técnica, lo que nos compete es promover la capacitación, como les comentaba, a través de los diplomados, de seminarios, cursos, conferencias, talleres. Esto es en tener a nuestros socios activos, estarlos pues capacitando continuamente, ¿no? Que nuestros socios cuenten con toda pues los conocimientos más actuales al respecto. Apoyamos también, pues, en algunas consultas, los apoyamos con hojas de seguridad, los apoyamos con recomendaciones, con algunas participaciones en los mismos estándares. Cuando sale un estándar nuevo, pues,
lo avisamos rápidamente para que el socio tenga conocimiento de lo que está pasando en todo lo que puede ser el sector de recubrimientos, pinturas y tintas. Tenemos, en el caso de la capacitación, tenemos al Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas, que el instituto se creó en 1963 para apoyar precisamente la capacitación a todos los técnicos de los socios. Esto es, pues, donde desarrollamos propiamente las jornadas técnicas y contamos actualmente con 3 institutos, el de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y, pues, como instituto donde participan todos los socios, lo que se busca es precisamente tener una capacitación continua y actualizada, y por eso tenemos distintos eventos que son los que se promueven como tales. La siguiente. Para hablar de Cotenarec, le voy a ceder la palabra a Emeterio para que les platique un poco al respecto. Muchas gracias, José Manuel. Muy buenas tardes a nuestros colegas en Colombia. Yo les voy a platicar un poco de lo que es el Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas. Es un comité similar al comité de ICONTEC, es el comité 078 de pinturas y productos afines. En este comité desarrollamos los estándares que la industria nacional de México requiere para que podamos elaborar a través de grupos de trabajo en ciertos temas las normas. Y al igual que ICONTEC, aquí en este caso, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía autorizó a la ANAFAPIT para coordinar este comité técnico. De ahí la relevancia de que nuestros asociados y cualquier persona interesada en las labores de normalización pueda también estar en las mesas de trabajo de este comité. Algunos subgrupos del comité técnico son métodos de prueba, son normas de calidad. También vemos dentro de estos subcomités aspectos físico-químicos y de desempeño, vemos preparación de superficies. Actualmente tenemos 33 normas mexicanas que ha publicado este comité. También revisé el comité de ICONTEC, el comité 078, y ICONTEC tiene 151 normas o estándares considerados como normas técnicas colombianas. Entonces, es una comparación en lo que existe en Colombia, en lo que existe en México. Voy a regresar la palabra a mi colega José Manuel para la siguiente lámina. Pues para continuar con lo que se hace en cuestiones de capacitación y hablar de la agenda que se tiene como área técnica en ANAFAPIT, este año en la Ciudad de México vamos a celebrar LACS, que es el Latin American Coating Show, y este va a tener como fechas 23, 24, 25 de julio, y en las mismas vamos a tener 2 talleres magistrales, en los cuales estamos invitando y van a estar como expositores, van a tener como conferencistas, vamos a tener a Sam Morel y a Jamil Bagdashi, que son 2 doctores propiamente en química muy especializados en esto, y ellos nos van a impartir 2 talleres, uno va a ser el día 23, otro va a ser el día 24, en los cuales pues se hablarán de surfactantes y reología y de tecnología, materiales y nuevas aplicaciones que estarán exponiendo precisamente como marco de Latin American Coating Show. También, para seguir con capacitación, tenemos el ciclo de tintas. Este se llevará a efecto en el mes de agosto, 7 y 8 de agosto, también en Ciudad de México. Y aquí es enfocarnos más a lo que es el sector tintas y también continuar con esa capacitación. Ahí tenemos 10 conferencias, tenemos 2 magistrales, 8 técnicos comerciales, y esto va a ser de día y medio en la Ciudad de México también. Tenemos las jornadas técnicas. Las jornadas técnicas ya es una tradición precisamente en ANAFAPIT. Esto se tendrá en el mes de octubre, del 9 al 12 de octubre, va a ser en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en estos días pues tendremos muchos eventos, tenemos 16 conferencias, tenemos 2 conferencias magistrales, y dentro de esto también se hace un festejo precisamente para celebrar o festejar a los técnicos que tenemos precisamente como socios, y estos técnicos pues son los técnicos que son los de formulación, de investigación y desarrollo, producción, que forman parte de las fábricas o de nuestros socios en general.
y se les hace un festejo, y aquí lo vamos a hacer precisamente en estas jornadas técnicas para celebrarles a ellos que pues siempre están apoyando precisamente a la fabricación. Tenemos también lo que es el Diplomado en Tecnología de Pinturas. Esto es un diplomado precisamente que tenemos en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad es la que emite el diploma, y esto pues es un diplomado que también ya lleva algunos años dándose, impartiéndose. Y en este diplomado tenemos presencia o tenemos participantes de distintas partes de Latinoamérica, en la cual, pues esto sí es un diplomado, se lleva dos meses y medio, dependiendo del inicio de la fecha, pero en esta vez lo tenemos de finales de julio a finales de octubre, estamos hablando de 3 meses, y pues ahí se tocan distintos temas precisamente para que ya la persona salga con un diplomado en toda la cuestión de tecnología en pinturas. Dentro de lo que tenemos como capacitación, tenemos los webinars, las conferencias híbridas, las cuales las hacemos vía remota, y pues estos los tenemos casi todos los jueves de cada mes. Tenemos propiamente estos webinars, algunas, como decía yo, conferencias híbridas. Estas conferencias híbridas son precisamente híbridas porque tenemos presencial y a la vez se está transmitiendo vía Zoom a los socios, y tenemos pues una afluencia entre 150 conectados comúnmente, más otros 100 que están precisamente en la sala de conferencias. Y en los webinars, pues alrededor de 150 a 200 personas, que cuando es la transferencia vía Zoom. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo hacemos la publicidad precisamente para estos webinars o para estas conferencias híbridas. Dentro de todas estas conferencias, pues es lo que promovemos también son los seminarios. Estas conferencias que, dependiendo del tema, podemos tenerla también conferencia híbrida o podemos tener el seminario. Los seminarios pues tienen un periodo más largo dependiendo del tipo de seminario. En este caso tenemos un seminario de formulación básica de pinturas y tenemos uno de introducción a la teoría del color, donde precisamente, pues bueno, se sigue capacitando a la gente. Las conferencias pues son de acceso gratuito, y estas pues buscamos la mejor fecha para que pueda darse a conocer alguna parte importante. En este caso, por ejemplo, la publicidad aquí es un curso de normalización en el cual se imparte el curso, tuvo una duración de 3 horas, y esto pues es una conferencia también de interés. O tenemos en el caso del desarrollo de habilidades gerenciales, pues ahí este también es un curso que tiene una cierta duración en horas, y el cual pues también se imparte, en este caso es en una colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Impartimos y tenemos también esto que le llamamos monitoreo regulatorio. Este monitoreo regulatorio propiamente es, damos a conocer todo lo que sale en el diario oficial. Estamos continuamente monitoreando en el diario oficial de la Federación, donde llega a haber algunos avisos o salen algunas normas o algo que afecte al sector de pinturas y tintas. Entonces nosotros inmediatamente sacamos estos comunicados para que estar informando a nuestros socios de lo que está pasando o de alguna nueva norma, alguna regulación que hay que tomar en cuenta o de algún normativa que tenga que cumplir. Y pues voy a invitar también a Emeterio a que platique un poco más al respecto. Gracias, José Manuel. Para esta actividad de monitoreo regulatorio también, como ANAFAPIT, ofrecemos un servicio a nuestros socios para también estar enterados de qué país emite qué regulación que impacta al sector de pinturas. Y esto es en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en donde estamos inscritos para estar atentos qué es lo que está
emitiendo Colombia, qué es lo que está emitiendo Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales, y en ese sentido, a la membresía nos reunimos para emitir una posición. Hace poquito se publicó una norma de carácter obligatorio en Perú, de tal modo que regulaba la pintura con plomo, y en ese sentido nosotros a través de la ANAFEPID enviamos comentarios. Entonces, sí, como parte de la oferta de valor, estamos atentos a este monitoreo regulatorio a nivel nacional, como lo dijo José Manuel, y a nivel internacional a través de la Organización Mundial del Comercio. José Manuel, adelante, por favor. Continuamos con precisamente la difusión y como área técnica tenemos la encomienda de ahora sí que sacar o procesar algunos artículos de interés precisamente para nuestros socios. Como verán, estos son parte de algunos de los artículos que sacamos en redes sociales, los sacamos vía LinkedIn y los sacamos a través de correos que les enviamos a los socios para hacer referencia a conocer algo, y los hemos denominado muchas veces ¿sabías qué? Y en el caso tenemos pues distintos artículos que vamos sacando a través del mes, en los cuales pues se vuelven de interés, y en algunos casos todo lleva una relación con lo que es el sector de recubrimientos, pinturas y tintas. Y aquí ustedes verán un ejemplo en el que hablamos de tintas, que es el que está en el centro, hablamos de pigmentos, que es el que está en azul, el azul maya, y hablamos de pinturas en el cual pues muchas veces desconocemos ciertas, llamémosle tecnologías o ciertas artes. En el caso, aquí hablamos de una fotografía de David Alfaro Siqueiros, y en esto es una obra de arte en la cual pues él usó la pirroxilina, la laca automotiva comúnmente llamado, en un mural. Entonces, pues son cosas que vamos nosotros por ahí aprendiendo día a día y que las damos a conocer para nuestros socios también, y de interés general, porque de verdad hay mucho interés, como se publica en las redes sociales, tenemos mucho interés y mucha participación en estos artículos que sacamos mes a mes. Pues ahora sí, dejo a Emeterio para que continúe con la cuestión de las regulaciones. Adelante, Daniel. Gracias, José Manuel. Un tema atractivo para nuestros colegas en Colombia es pues cómo importar, si es que ustedes desean incursionar al mercado mexicano sus pinturas. Es importante conocer el marco regulatorio de México. En este caso, como ustedes saben, un poco de teoría, se tiene que cumplir con regulaciones no arancelarias. Y esto no es exclusivo de México. Cualquier país tiene el derecho a salvaguardar los intereses de su población. En este caso, México tiene un instrumento en donde se identifican las fracciones arancelarias de los productos a ser importados y su norma oficial mexicana correspondiente para demostrar cumplimiento. Una norma oficial mexicana en México es, como se conoce a nivel internacional, un reglamento técnico. Entonces, si yo quiero importar a México, pues tengo que identificar este instrumento de comercio exterior, revisar mi fracción arancelaria de cierto producto que deseo importar, y por lo tanto revisaré qué norma oficial mexicana me va a aplicar para demostrar. Entonces, aquí estamos compartiendo en la lámina la página en donde podemos revisar este instrumento de comercio exterior. Y en esta lámina podemos ver un resumen de cómo se compone este instrumento de comercio exterior, en donde se divide en 5 numerales, en donde hay normas de certificación, normas fitosanitarias, también normas de información comercial, normas para exportación, y por lo tanto, ya a la hora de conocer mi fracción arancelaria, lo único que hago es introducirla y automáticamente voy a revisar pues qué norma tengo que demostrar. Para el caso de las pinturas, se identifican 18 fracciones arancelarias. Están aquí en la lámina, pueden ver que está en un numeral, en el numeral 3, fracción 6, cuáles son las mercancías de acuerdo a la fracción arancelaria. Para el caso de pinturas, debo demostrar cumplimiento. Entonces, este instrumento de comercio exterior, pues, contempla más de 2,400 fracciones arancelarias para que podamos identificar, pues, qué regulación mexicana debo cumplir. Y también se divide este instrumento en 89 normas oficiales mexicanas. Vámonos a la siguiente lámina. En esta lámina se resumen
Se resume, para el caso de normas de pintura, se encuentra una disposición para dar cumplimiento con la norma de información comercial. La norma en específico es la norma 03 SSA1 del 2006. Esta norma la emitió la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, en donde establece requisitos sanitarios y comerciales para que nuestra pintura que importemos a México cumpla con la información sanitaria y comercial. Y son estas 18 fracciones arancelarias. Entonces, lo que tienes que hacer, si tu fracción arancelaria es la 3209-1002, pues el Instrumento de Comercio Exterior nos va a decir, tienes que cumplir con la norma 03, y por lo tanto, la Ley de Comercio Exterior nos establece que debemos adjuntar al pedimento, que es un documento para que lleva datos de la mercancía y del importador, pues el documento que demuestra que sí estás cumpliendo con la norma oficial mexicana. Concretamente, para estas 18 fracciones arancelarias, el único requisito que establece este Instrumento de Comercio Exterior es que tu pintura ya venga etiquetada y que ya cumpla. No requiere mayor formalidad, como obtener un dictamen de cumplimiento, un certificado, una prueba. No, el Instrumento de Comercio Exterior para esta norma no establece un requisito adicional. Por lo tanto, de las 14 de información comercial, podemos ver aquí la 3. Pero si yo también soy algún empresario que desea importar a México productos textiles, productos de calzado, pues tengo que cumplir con la norma 020, por ejemplo, para este último caso. O si quiero traer una bebida no alcohólica, tengo que cumplir con el etiquetado de la 051. Entonces, este instrumento te identifica a través de tu fracción arancelaria y es muy sencillo, de tal modo que en la operación de comercio exterior a la hora de importar, pues ya adjuntes al pedimento el dictamen correspondiente. Para el caso de pinturas no se requiere dictamen y para ello en esta lámina estamos viendo la disposición en donde te establece que para el caso de estas 18 fracciones de pinturas, el numeral 3 únicamente señala que se exigirán las etiquetas adheridas al producto, nada más. Entonces, la Autoridad Aduanera de México no tiene que pedirte necesariamente un dictamen de cumplimiento. Entonces, como pueden ver, este instrumento es sencillo, está también bajo disposición de cualquier asociado que requiera alguna asesoría de la ANAFAPIN. Por lo tanto, pues los invito a ustedes desde Colombia que si tienen alguna duda, algún comentario, pues puedan contactarnos de tal modo que podamos resolver su duda y también pensar con toda esta oferta que ya José Manuel nos explicó, también, ¿por qué no revisar cómo afiliarse a la ANAFAPIN? Que estaremos muy gustosos de recibirlos con mucho gusto aquí en México y para asesorar en cualquier materia. Pues esto es en general la oferta de valor de ANAFAPIN y también este pequeño procedimiento de cómo importar y cumplir con las regulaciones técnicas de México. Entonces, pues bueno, hasta aquí llega la presentación. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estos son nuestros datos de contacto, nuestra directora general, la licenciada Flor de María González Mariblanca, Emeterio Hermoso, un servidor, y José Manuel Acosta. Muchas gracias, Emeterio y José Manuel, por esta presentación. Tenemos solo una pregunta. Indican si el diplomado es virtual. De los diplomados que les presenté, el diplomado, son virtuales en realidad los dos, nada más que tenemos el diplomado de tecnología en pinturas que tenemos con la Universidad Nacional Autónoma, ese es virtual, y también es virtual el que se tiene con el Tecnológico de Monterrey, que es de habilidades gerenciales. Entonces, los dos pueden tomarse virtualmente. Actualmente, el de habilidades gerenciales ya está propiamente a la mitad del camino. Se piensa hacer otro en la segunda parte del año, el segundo semestre. Y el de la tecnología de pinturas, ese inicia en el mes de julio. Entonces, a ese estamos todavía en buen tiempo y es virtual. O sea, por eso hacía mención que sí, tenemos participantes de Latinoamérica. El año pasado nos acompañaron, ahora sí que gente de Perú, gente de Dominicana, gente de El Salvador, por ahí no recuerdo, pero teníamos algún otro participante precisamente de Latinoamérica. Y de verdad nos da mucho gusto que nos acompañen en estos diplomados. Perfecto, muchas gracias. Y tengo otra pregunta y es,
¿qué tipo de perfil se requiere para poder participar en los diplomados? En el diplomado de tecnología de pinturas sí se requiere tener ya la licenciatura, porque ahora sí que el certificado del diplomado lo emite la universidad, y entonces ellos sí piden como mínimo requisito que ya se tenga una licenciatura. En el caso de habilidades gerenciales, pues propiamente es experiencia que se tiene, y de ahí pues creo que no tenemos otro requisito al respecto, sino que tenga algo de experiencia en el medio, porque está enfocado precisamente a la cuestión de pinturas. Y ahí, pues bueno, Meterio nos puede dar un poquito más. Sí, en la ANAFAPIR, reconociendo que no únicamente las cuestiones técnicas son importantes, sino también las cuestiones gerenciales, pues hemos abierto este programa de habilidades gerenciales, en donde vemos estrategia administrativa, vemos finanzas y contabilidad, gestión de inventarios, también procesos de comunicación, en donde pues todos estos conceptos ayudan a las organizaciones también a mantenerse eficientes en el mercado y competitivas. Entonces, es una oferta que tenemos a nuestros asociados y no asociados, también eso es importante. En caso de estar interesados en alguno de estos diplomados, estamos con mucho gusto para darles mayor información. Perfecto, Emeterio. Y tengo otra pregunta, y es el diplomado de pinturas, ¿qué costo tiene? El costo, estamos hablando de que es alrededor de 27 mil pesos mexicanos. Entonces, ese es el costo que se tiene, o cuando menos es el último dato que tenemos precisamente. Esto es un costo que lo fija la Universidad Nacional, y pues de verdad lo ha mantenido por mucho tiempo la universidad, buscando precisamente apoyar a la gente. Entonces, andamos por 27 mil pesos más o menos. ¿Tendrían el dato de pronto en dólares? Estoy ahorita introduciendo el precio mexicano con el colombiano. 27 mil son alrededor de 6,265,000 pesos colombianos aproximadamente. Perfecto. Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Emeterio y José Manuel. No tengo más preguntas en el chat, entonces no queda más que agradecer la presentación por la información que nos compartieron. Creo que la formación en el sector de pinturas es sumamente importante y para acá en Colombia cobra alta relevancia. Entonces, les agradecemos mucho con esta charla de cierre en este primer día de Pintando Colombia, evento liderado por Acopinturas. A todos nuestros asistentes del día, les agradecemos mucho por su participación y los invitamos nuevamente a conectarse mañana a las 8 de la mañana, que empezaremos con nuestra segunda jornada. Quienes de pronto quieran revivir algún espacio del día, nosotros algunas de las charlas vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube, y las memorias también, algunas de las presentaciones se las enviaremos a través del correo electrónico. Cualquier duda también estaremos muy atentas, María José y yo, a través de correo electrónico. Feliz tarde para todos. Nuevamente, Meterio y José Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Un gusto.